No, en realidad, en principio le pediríamos que ya que tenemos esta oportunidad. Sí, porque estamos en representación de algunos compañeros. Sí, claro. Lo que pasa es que, digamos, yo me reúno con los representantes gremiales. De hecho, ayer estuve en el consejo con los representantes gremiales. Hay caminos orgánicos que ustedes tienen, digo, ustedes tienen también un mecanismo de representación. Yo me reuní ayer con los cuatro representantes gremiales para hablar de esto. Nosotros representamos a todos los equipos de OE de La Plata. ¿Podría usted comenzar contándonos cuál es el objetivo de la resolución 1736 y cuáles son las líneas que va a tomar la dirección de la modalidad de psicología? Sí. ¿Podría usted explayarse sobre eso? Yo te cuento dos cosas. Sí. La primera es, ¿te puedo tutear, no? Sí, sí, cómo no. ¿Tu nombre es? Paula. Paula, yo soy Santiago. Santiago. Sí, sí, yo sí tengo tu nombre. Paula, los objetivos de la resolución están escritos en la resolución. Están expresados ahí, digamos. Nosotros tenemos una cobertura que vos conocés, es muy irregular, hay falta de cobertura inicial, hay falta de cobertura, digamos, en muchas situaciones que se constatan, digamos, en los distintos territorios. La situación de La Plata no es la única. Ustedes están mirando la situación de La Plata, yo lo entiendo. Estamos mirando la situación de toda la provincia de Buenos Aires. Es cierto que los objetivos de la resolución están en la resolución. Por eso mismo estamos acá, porque hemos leído los objetivos, sabemos interpretar los objetivos. Además de la redistribución, estamos en contra de los objetivos. Déjeme un minuto, Rafa. Creemos que la resolución atenta contra los equipos de orientación escolar que hoy están funcionando. Desarma los equipos. Ustedes que son el gobierno de los equipos quieren hacer equipos de una persona. Quieren cubrir escuelas, casi el 58% de las escuelas que no tienen equipos, flexibilizando el trabajo de los equipos actuales. Consideramos que no cumplen con la ley, sino que están de alguna manera burlando la ley de educación, porque están desarmando equipos, llamando equipos a una sola persona, trasladándolo de escuela a escuela, haciendo que actúe sobre la emergencia. Y no sobre la prevención. La resolución lo establece claramente. Dice que un equipo puede estar conformado. ¿Es así o no es así? ¿Vos considerás, yo también te voy a tutear, que un equipo puede estar formado por una persona? Nosotros estamos proponiendo un trabajo. ¿Sí o no? A ver, esperen. Porque si no va a ser difícil la conversación. Acá no tenemos que poner de vista la cuestión central, y la cuestión central es la necesidad de los chicos. Yo escucho que ustedes trabajan, digamos, en relación a, insisten en el tema de la prevención. Y lo que yo veo es que en inicial nosotros tenemos un jardín cubierto de cada cinco. ¿Sí? Tenemos situaciones de equipos que están en un colegio a doble turno y un colegio al lado que no tiene ninguno. Tenemos casi 200 equipos en excedencia que no fueron reasignados. La resolución también plantea eso. Yo no creo que estemos en relación, digamos, no creo que tengamos objetivos distintos. Digo, sinceramente lo pienso así. No pienso que ustedes y nosotros tengamos objetivos distintos. No lo pienso en serio, te lo digo, ¿eh? La ley provincial la habrás leído, ¿no? Dice que tiene que haber un equipo. ¿Cómo algunos concejales? ¿Pero vos no la leíste? Por colegio. Es una ley provincial. Vos sabés que la ley tiene mayor rango que una resolución. Claro. Si vos estás hablando de una resolución que dice que se van a pasar los equipos de las escuelas a distrito, está violando la ley. O sea, no es progresivo en materia de los derechos de los niños, claro, y menos de los derechos laborales. Están vulnerando una ley provincial. Ustedes están avasallando derechos laborales, pero eso no sería lo más importante. Ustedes están atacando, lesionando y vulnerando el derecho de los niñas, niñas y adolescentes de la provincia de Buenos Aires. Te invito a leer la 13.298, decreto 300, y la ley 26.061, y es clara, y habla de un trabajo articulado y corresponsable con los equipos de orientación escolar. Si vos sacás equipos, pues vos no tenés que sacar equipos, vos tenés que crear equipos. La modalidad tiene un presupuesto. Lo que estamos proponiendo es un camino de trabajo distinto al que venía ocurriendo. Eso no quiere decir sacar... Lo están proponiendo ustedes sin un otro, sin un diálogo, solos. No llamaron a nadie. Dejar de desarrollar. Nosotros estamos proponiendo un trabajo distinto que tiene que ver con una mirada...
distrito a mirar todas las necesidades juntas, en algunas en particular. Es difícil explicar por qué algunos colegios tienen dos equipos y el colegio de al lado no tiene ninguno. Ustedes miran números. No es tan difícil. Eso es mirar números. No, pero no es tan difícil. Cualquier persona. Fraga, yo trabajo en un colegio. Quiero contestar a la Paula, perdón. Yo trabajo en un colegio que hay 1.270 alumnos en dos turnos. No es lógico que haya un solo equipo de dos personas. Es un solo equipo. Pero ¿por qué? Hay un solo equipo de dos personas. Un solo equipo de dos personas. Ah, bueno. Articulación y el diálogo con los docentes. Claro, porque nosotros estamos, o sea, nosotros estamos dentro de las escuelas. Yo estuve en una escuela sin equipo y me iba con mi auto al medio del campo a buscar a los chicos. Yo sé lo que es no tener equipo. ¿Por qué no nos preguntan? Pues llegaste hace un mes y medio a la modalidad. Y aparte, tu primera acción de gobierno, tu primera acción de la gestión de la dirección es producir a puertas cerradas, esta resolución que viene a echar por tierra años de trabajo de la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social, que trabaja desde la interdisciplinariedad, que trabaja la corresponsabilidad de la ley de promoción, que habla de un equipo que dialoga permanentemente con el territorio, a puertas cerradas. ¿Dónde la hiciste? ¿La ciudad de Buenos Aires, encerrado en una oficina, calentita con aire acondicionado? Ahí construyeron la resolución 1736 que destruye la modalidad de psicología, y estamos reunidos acá y le acabamos de pedir a los inspectores que se pronuncien. Le acabamos de pedir a los inspectores que se pronuncien, porque esos inspectores han producido y saben muy bien de lo que hablamos. Saben muy bien lo que es transitar un barrio cuando los pibes tienen hambre, cuando los padres se quedan sin trabajo, cuando hay problemas de adicciones. ¿Quién va? El equipo de orientación escolar. Hay que dotar. ¿Sabés qué significa equipo? Equipar, dotar de, sumar, poner, no decir que un equipo es una persona. A ver, explicar, ¿qué explicación hay? Un minuto. Nosotros pedimos tres cosas. Pedimos poder hablar hoy, el tono racional que estamos hablando, con los inspectores y los jefes. Bueno. Pedimos poder hablar en esa reunión, dar una explicación de la nuestra posición, pedimos la derogación de la inmediata derogación. Y pedimos en todo caso realizar una reunión después para discutir el tema de la modalidad de psicología con la dirección de psicología y ver cómo hacemos para completar con un equipo todas las escuelas que son necesarias. Y las escuelas y los distritos, porque hay distritos donde directamente no existen los equipos. Entonces, cumplir la ley significa dotar todas las escuelas con un equipo. Hagamos una reunión después de la derogación de esta resolución, una reunión para discutir. Y nosotros somos el sindicato, y las compañeras y los compañeros que integran los equipos piden tu renuncia. Y si las compañeras siguen exigiendo tu renuncia, nosotros, además de la derogación, vamos a acompañar también ese pedido. Ustedes pueden pedir lo que les parezca oportuno. Y la vamos a luchar. Pero vos te queda claro que sos un funcionario público, ¿no? Tenés claro eso, ¿no? Que la dirección de modalidad no es una empresa privada. Vamos a tener una reunión, vamos a tener una conversación. Yo bajo el tono de voz, pero vos te queda claro que no sos un empresario, ¿no? Que sos un funcionario público. Eso lo tenés claro. Yo no trabajé para una empresa nunca en mi vida. Yo no te estoy sacando el currículum, yo lo que te estoy diciendo es esto. No, no es personal, no, desconocimiento. El ataque es de ustedes. A mí me interesaba continuar con el concepto que hablabas, que había una escuela que tenía equipo, que era doble jornada, y hablaba no había ninguna. No, no dije doble jornada, tenía a doble dos turnos, o dos turnos. No se puede tardar. Continúa. A ver, quiero ser claro en esto. Me parece que este no es el momento ni el lugar. Ustedes no, pero lo importante es lo que estaba diciendo, porque no violentamos nada. En vez de dotar a la escuela de equipo. Tienen miedo por la presencia de la escuela. Los chicos no nos vieron, así que no violentamos nada. No, quienes violentan a los chicos son ustedes con estas resoluciones. No cambies el eje de la discusión. Vos hiciste la reunión. Vos dejaste hablar. Esta reunión que vos estás haciendo acá estaba pautada en una escuela pública donde había alumnos secundarios y donde había un espacio donde podíamos entrar. Llama un poquito la atención que de un día hacia el otro pasen esta reunión a una escuela privada donde hay niños en otra franja. Me parece que eso también habla de mucho. Yo le puedo contestar que todo es gestión pública. Hay escuelas privadas y Algunas bastante. Es una escuela, digamos, todos son
son docentes. Yo lo que les pido es ser concretos con lo que están solicitando, porque hay chicos que necesitan terminar sus clases en el día de hoy. Es una escuela especial, los chicos están, muy asustados por la forma en que ustedes están manejando. Les pido ser concretos en este espacio por Si a nosotros nos permiten 15 minutos para hablar con los inspectores en la reunión, no estaremos molestando acá. Ya hablaste hoy a la puerta con los inspectores. No eran todos los espacios que quieran. Ustedes lo pueden convocar en los espacios que quieran. Esta convocatoria la hicimos nosotros. No, le estamos pidiendo que nos permita eso. Ustedes dicen que asustamos a los chicos. La pueden convocar en el espacio que ustedes quieran. La convocatoria la hicieron ustedes, pero la modalidad no es de ustedes. La modalidad no es tuya, Fraga. Tampoco de ustedes. ¿Cómo que es de los trabajadores que sostenemos la escuela pública, Fraga? No se arroguen la representación de todas las regiones, porque ustedes representan una región. No, nos arrogamos la representación de los equipos de orientación escolar de La Plata. A ver, el sindicato tiene derecho y tiene la posibilidad de participar. Sí, lo puede convocar cuando ustedes quieran. Convóquenlo. Pero podemos participar en estas instancias también. Nosotros el sindicato tiene. Es una reunión convocada por el Ministerio de Educación. Sí, pero son espacios donde nos compete, por representación sindical, estar presente. Tenemos todas nuestras compañeras representadas sindicalmente. Ahora bien, vuelvo a insistir, la forma en que la resolución fue construida ha generado que busquemos un montón de otros espacios, porque no hubo ni espacio de debate para los sindicatos ni para los trabajadores, a los cuales se están afectando directamente. Cuando se cierran los canales de participación en una vida democrática... Fraga, ¿vos sabés qué hace? Pero está bien lo que dice el gobierno, lo acordó, se tiró el Consejo General de Educación diciendo que la ley, que la resolución no pasó por ahí, que la rechaza. Sí, no pasó por la necesidad, quiero cumplir con el compromiso que tengo. Siempre,